La historia de éxito del día de hoy es sobre una popular cadena, la más popular cadena, la cadena más popular que hay en los Estados Unidos, que vende café, la famosa Starbucks. Y todos creemos, y a mí esto me parece apasionante, el tema de creer que McDonald's vive de la venta de hamburguesas o que Starbucks vive de la venta de café. Porque resulta que no es así. Ese no es el negocio de ellos. Y los números lo dejan ver. Entonces, cuando leí estos datos y me puse a investigar un poco más sobre el negocio de Starbucks y descubrí estas cifras que les voy a dar, me pareció impresionante. Es impresionante. Porque resulta que el negocio como tal para Starbucks, a pesar de que lleva ya muchísimos años, cambió totalmente en el 2008. Es un año clave. Porque en el 2008 empezó su programa de clientes leales, que en inglés se conoce como el Loyalty Program, con las tarjetitas. Entonces usted compraba una tarjeta, eh, ponía dinero en la tarjeta, la tarjeta era por 20 dólares o 30 dólares, le daban descuentos y acumulaba unos puntos. Sigue cambiando en el 2010, que es cuando aparecen las famosas aplicaciones en los teléfonos celulares. Entonces Starbucks ya tenía su propia aplicación. Ahí cambia todo. Porque entonces la gente podía comprar, pedir a través de la aplicación, ir a reclamar su café y lo que quisiera comer eh, con anticipación y también podría, ponía, podía ponerle dinero a la aplicación, tenía como su propia cuenta a través de la aplicación. Esto hizo que el negocio creciera a través de la aplicación en un 25%, a través de la aplicación, fue un éxito impresionante. Y ojo a este dato, los clientes ponen dinero en su cuenta de la aplicación. Starbucks en ese momento tenía 25 millones de clientes a un promedio de 20 dólares que ponían en su cuenta de la aplicación para comprar café cuando quisieran, estamos hablando que a Starbucks le entraban 1.600 millones de dólares a través de la aplicación. Mucho más de las ventas, mucho más que el pancito, mucho más que el café, mucho más que el late. Para que se tomen una perspectiva o poner esto en contexto, una tarjeta de crédito como Discovery que es la cuarta tarjeta más grande de los Estados Unidos, tiene en depósitos solamente 470 millones de dólares. Starbucks, con su aplicación, tiene 1.600 millones de dólares. Mucho más que un banco, mucho más que una tarjeta de crédito. Cada año los clientes de Starbucks depositan, depositamos, dice la cartilla, en la aplicación en nuestra cuenta para poder comprar a través de la aplicación, cerca de 10 mil millones de dólares. Con lo que convierte a Starbucks, no en un, una cadena que tiene más de 14 mil tiendas en los Estados Unidos, no en una cadena de venta de café y pan o panecillos o postres, la convierte en un verdadero banco, un banco con muchas condiciones para ellos. Porque ¿qué hace Starbucks con todo ese dinero? Cuando los clientes no utilizan todo ese dinero a la misma vez. Mucho del dinero se queda ahí. Yo, por ejemplo, tengo en mi aplicación de Starbucks, no sé, 20, 30 dólares, y hace muchísimo no los utilizo. ¿Verdad? Porque si voy con alguien o voy con Clarita o con mis hijas, yo pago con la tarjeta, se me olvida utilizarla. Entonces, así hay muchísimos clientes. ¿Qué hace entonces Starbucks con miles y miles de millones de dólares que tiene ahí? Bueno, construye tiendas a diestra y siniestra en muchos lugares y no le pide dinero prestado a nadie. Están sentados sobre esa millonada de dólares sin utilizar ellos mismos son su financiera. Segundo, compran y renuevan sus equipos cada vez que quieren. El dinero no es problema. Y todo eso lo hacen al cero por ciento de interés. Son autosuficientes. Crearon de esta manera su propio fondo de ahorros y préstamos. Crearon su propio banco, crearon su propia financiera. Espero que me entiendan bien lo que estoy diciendo. Todavía hay muchos más datos. A esos 1,600 millones de dólares. Starbucks los invierte en el desarrollo de su propio negocio y le producen más o menos un 10% de interés anual. Porque no solo construye, digamos, 20 tiendas más y va a vivir de lo que vendan las tiendas. No, el, el construir esas tiendas con lo que le produce más el dinero que invirtió le produce más o menos en esa inversión de real estate un promedio de 10% anual. Mucha gente, como decía, no reclaman su dinero. Personas como yo, que tenemos dinero dentro de la cuenta en la aplicación que no lo hemos reclamado, suman al año más o menos unos 141 millones de dólares sin utilizar. Entonces, claro, yo tengo en mi aplicación del teléfono de Starbucks. Creo que son 20 o 30 dólares que puedo utilizar y no los utilizo. Starbucks sí los utiliza. Es dinero que yo ya puse ahí. Eso suma la módica suma de 141 millones de dólares. Los gastos de la aplicación en este momento, las ventas a través de la aplicación de Starbucks son más. Que lo que vende directamente en las tiendas. A través de la aplicación se está vendiendo el 53% del café, del late, del pan, del bizcocho, del postre, de, de, del yogur, de las ensaladas, de todo lo que venden ahí. El negocio ya se transportó en su mayoría, en un 53%, hacia la aplicación. Por eso es que Starbucks. No vive realmente de la venta de café. Vive de todo el dinero que muchos tenemos ahí sin utilizar, que han convertido a esta cadena de café famosa a nivel mundial en el banco más grande de los Estados Unidos, porque tiene la mayor cantidad de depósito de dinero listo para hacer cualquier movimiento. Es decir, eso se llama liquidez.